some of them. How did you? How did you get some of them? How did you? Vivir es volátil como el fuego. Amar es crecerse poco a poco. Y entre los riesgos del juego. Hola amigos de Calidoscopio, estamos acá en una nueva emisión, estamos acá en el territorio de la República de Corrientes, dirían algunos amigos, estamos acá en la localidad de San Carlos, ¿sí? Aledaña definitivamente a lo que es Misiones, de alguna manera coparticipa económicamente y socialmente con lo que es la comunidad de Misiones, con la comunidad de San José, que queda definitivamente muy cerquita. ¿Y por qué estamos acá en este marco? Porque hoy justamente grabamos algunas circunstancias que tienen que ver con la dinámica cultural de esta localidad, San Carlos, una localidad del sur de la provincia de Corrientes, como te decía, aledaña lo que es el límite con Misiones. Desde acá, contenidos que hacen justamente a la propuesta de Calidoscopio, que enlazan la propuesta del Gentilini, que queda ni más ni menos que en la provincia de Misiones, muy cerquita de San José. Señoras y señores, Calidoscopio, desde acá, desde Corrientes, hoy en tu televisor. Mira. Varón o algo así, era una especie de macho, tenía un tacto en los dedos que me sacaba de apuros, con otros que me inspiraron, yo me salvé guitarreando. Seguimos presentando contenidos que hacen justamente a la propuesta de Calidoscopio en el marco de San Carlos. Esta tiene la dualidad, este programa en particular, de tener a Misiones como protagonista y a la provincia de Corrientes. Y cuando hablo de la provincia de Corrientes, hablo particularmente de un ballet de la provincia de Corrientes, se llama Ecos de Traición, tiene sede acá en San Carlos, está coordinado por Soledad como referente de este grupo, con una trayectoria realmente impresionante, con muchísimos chicos trabajando dentro de lo que es la dinámica de la danza folclórica. Pero vamos a ver la primera participación de ellos, un número espectacular. ¿A dónde? En el marco de las ruinas que son realmente bellísimas. Acá, Ecos de Traición. Mirá. Escondido en la clara, la 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 la, aunque la nube esté
Bueno, buenas noches a todos los que miran este hermoso programa de Calidoscopio. Nos queremos presentar, somos el grupo MTV Pumas de acá de Posadas y nuestra actividad corresponde a todo lo que es ciclismo de montaña, de cerro, de monte, de cascadas. Y en este momento nos estamos reuniendo para dar promoción a nuestra actividad gracias a la posibilidad que nos da Claudio Domingos. Y bueno, invitarlos a que se quieran sumar a nosotros, a los que son amantes del ciclismo de montaña. A mi lado le tengo a mi compañero Mauricio Figueredo, que con él y con otro compañero Luis Molina, que no pudo venir, somos los que formamos este grupo con el objetivo, ¿no es cierto?, de salir a pedalear, de salir a recrearnos. Y somos un grupo heterogéneo de personas que hacen diferentes tipos de actividades. Tenemos en el grupo gente que hace ciclismo de aventura, gente que recién está comenzando, hay gente que también le gusta lo que es la competencia. Mi nombre es Mauricio Figueredo. Bueno, como la introducción que hizo Fabián respecto a los objetivos del grupo, este grupo ha sido creado justamente para recreación, para cicloturismo. Nosotros incentivamos a que la gente utilice su bicicleta como salud, como una actividad para hacer amigos, para conocer lugares. Tal es así que nosotros tenemos un formato de actividades que llevamos adelante a través de hacer mapas con GPS. Es decir, salimos un pequeño grupo, hacemos la ruta con GPS y luego, de acuerdo a la altimetría y los lugares donde vamos recorriendo, le vamos dando la intensidad baja, media o alta para saber qué cantidad de ciclistas y qué tipo de ciclistas pueden participar de esos circuitos. Lo vamos alternando, vamos incorporando gente, gente nueva, estamos haciendo cursos de capacitación, los que tenemos un poco más de experiencia sobre la bicicleta, enseñamos a cambiar una cubierta, cómo limpiar una cadena, cómo posicionarse sobre la bicicleta. Como somos ciclismo de montaña, nos toca a veces algunos rompepiernas, como le decimos, algunos cerros, algunos lugares complicados, pero volvemos con una sonrisa que no nos quita a nadie, una tranquilidad, un despliegue de esa pasión que nos deja vacíos y de fuerzas, pero lleno el corazón de disfrute y de paisajes, ¿no? Estamos viviendo una circunstancia realmente singular, particular, acá en Don Rodolfo, vivenciando la naturaleza full en la reserva Don Rodolfo. Los chicos de la Asociación Civil Creación ahora están adentrándose en el monte porque van a hacer el recorrido del laberinto. Laberinto que vamos a mostrarte a vos también. Seguimos con más propuestas de Calidoscopio. Mirá. Los niños son ella, porque ellos saben dónde ir a jugar. La casa gotea por muchas pestañas, abajo del piso, cimientos pueden venir a mirar. Profundas raíces sujetan el mundo, la casa refleja, la luna sale y olvida su luz. Los perros se callan, los gallos se aterran, la casa es casera, se queda triste si todos se van. Y en cada bisagra un ruido se queja, la gente está vieja y ya no pinta su cara de ayer. Cantando en el patio, mirando a los niños, la casa está vieja. Suceden cosas sin explicación, como por ejemplo nosotros y ella, los viejos en ella, porque ellos saben dónde ir a esperar. La cosa es muy seria. Yerba Mate Amanda, la maduración justa. Vení a vivir la experiencia de La Terraza, totalmente renovado. 5 canchas de fútbol, el complejo más grande de la provincia. La Terraza.